Muy buenas noches a todos, señor rector, señores vicerrectores, invitados especiales para la presentación del libro, el doctor Manuel Coronado. Me disculpo por la tardanza, pero casi me mato por llegar. Estaba lejos de la capital, pero ante una llamada de la Mauta Jorge Caso, tenía que cumplir con ustedes, tenía que cumplir especialmente con el doctor Manuel. Hace más o menos 4 o 5 días recibí la llamada de la Mauta diciéndome: hay un tema que te interesa, que es lucha contra la pobreza, y hay un libro que me parece que es sensacional. Creemos que es alguna opinión. ¿Cómo decirle no a la Mauta, no? O sea, y tengo 3 libros para presentar, pero me presentaba un libro más, que era un rey. Y la verdad es que lo dije primero por él. No conocía el libro, es un libro más. No lo leí el primer día, en el segundo día por las agendas, y el tercer día lo comencé a hojear. Y no es un libro más, es un libro extraordinariamente bueno. Felicitaciones al doctor Manuel. Y es bueno porque empieza rompiendo el paradigma que todos aplicamos constantemente. Desde el prólogo ya comienza a interesarnos. Cuando él relata una anécdota que me pareció bastante fuerte, cuando un niño pretende venderle los caramelos a un amigo de él, y el amigo le responde al niño: en lugar, si no tienes cómo, cómetelos, consúmelos. A Manuel le pareció una ofensa a la pobreza, una ofensa al niño. Y entonces el amigo le respondió: bueno, pues no hay que dar el pescado, no hay que enseñar a pescar. Y todos decimos lo mismo, ¿cierto? A los pobres no hay que darle el pescado, hay que enseñar a pescar. Y entonces yo digo: bueno, tienes razón. Pero cuando comenzamos a profundizar el libro, nos dan una cachetada a todos: no tienen razón. La razón la tiene Manuel Coronado. Vamos a explicar. Primero, que es un libro, un texto, diría yo, que va a servir para todos los estudiantes de la universidad, y va a servir para todos los políticos, y va a servir para todos los que quieren entender lo que significa la pobreza y cómo combatirla. Eso es lo primero. O sea, este es un libro, es un ensayo que va a permitir que todos aquellos que quieran ayudar al país en la lucha contra la pobreza, todos aquellos que nos decimos cristianos, todos aquellos que tenemos, que queremos tener una voz autorizada en este tema, tengamos este texto como un texto de cabecera. Es complejo, es un reto inmenso el que nos da Manuel, a veces yo diría hasta un poco utópico. Es imposible lo que está diciendo él. ¿Cómo va a ser una categoría? Porque él pretende plantear al compartir como una teoría económica, ¿no? Y entonces por ahí viene la reflexión que la haremos en algunos minutos. Y este libro tiene la particularidad que nos mete en temas tan profundos como, por ejemplo, comenzar a determinar si la economía es ciencia o no es ciencia. Seguramente Virgilio, sin ninguna duda, recibe ciencia, ¿no es cierto? Pero muchos están viendo, oye, ¿ciencia o no es ciencia? Y él comienza a desarrollar desde filósofos hasta economistas por qué la economía es ciencia. Pero no solamente habla de la economía, sino habla de las hipótesis científicas para volver a la ciencia. Y entra un tema que me parece bien interesante, que es las reflexiones en torno a la naturaleza humana. Las reflexiones desde el cristianismo, las reflexiones desde el racionalismo y las reflexiones de combinar filosóficamente que el hombre es un ser egoísta. El hombre es un egoísta. Y el hombre es un egoísta porque está pensando en sí mismo y no piensa en los demás. Pero siempre el hombre fue egoísta, se pregunta, y entonces comienza a hacer un estudio de historia, cómo comenzaron las primeras civilizaciones, cómo las tribus, cómo se juntaban para evitar, ¿no es cierto?, que desaparezca la tribu. O sea, éramos gente, los seres humanos éramos gente que sabíamos compartir para defender la propia esencia de la naturaleza humana, y luego cómo esa solidaridad que hubo antes, desde en el mundo y en el Perú,
¿no es cierto?, se fue volviendo egoísta cuando se fueron acaparando los recursos naturales, los recursos económicos, porque quien más acaparaba era el poder. Después entra a temas como el crecimiento económico, los modelos, la naturaleza de la pobreza, y ahí empieza ya lo que yo llamo la parte medular del libro. ¿Qué cosa es la pobreza? Hoy, hace domingo salió, por ejemplo, los grupos económicos más grandes del Perú. Y, por ejemplo, el Grupo Romero, 16.308 millones de dólares de utilidades que tiene. El Grupo Interbank, 5.728 millones de dólares. Y en el Perú, hablamos de pobrezas que superan, algunos dicen el 32, 30, 36%, y se hemos rebajado. En efecto, Manuel demuestra que en la época de Velasco se hizo el primer intento para poder ver cuánta pobreza había en el país, y Velasco encontró también en el Perú 50.8% de pobres. Y de Velasco a Fujimori, la pobreza no había reducido, se había crecido. O sea, que en 1991 había mayor pobreza. Y luego, ya con los gobiernos, el propio Fujimori, Toledo y García, aparentemente esa pobreza habría disminuido al 32%. Pero en el libro se demuestra que los métodos que se han utilizado para medir la pobreza son totalmente diferentes. O sea, que nadie puede confirmar que en efecto hoy somos solamente 9 millones de pobres, sino que se sospecha que esas cifras son un poco manipuladas, en la medida que los modos de medirlos difieren al modo como oficialmente se medían antes. ¿Verdad o mentira? Lo veremos. Pero entonces se habla de extrema pobreza, aquellos que ganan $1 diario. O sea, hay gente que gana $1 diario, lo que significa que gana casi $30 mensuales. Se habla de extrema pobreza, se habla de pobreza, y descalifica el libro la propuesta de todas las escuelas económicas, prácticamente. Por ejemplo, la primera vez que muchos peruanos escucharon, estamos bien en economía, pero todavía no chorrea. La política del chorreo durante la época del presidente Alejandro Toledo, que crecía la economía, pero no había chorreo, había pobres. Y luego, durante la época del presidente García, se habla de un crecimiento extraordinario de casi 9.8, en algún momento hasta 10%, en algún momento se comparaba con la China, y en la crisis internacional se redujo 1%, pero ha vuelto a crecer el país. Tenemos el crecimiento de 7.5%, pero se demuestra en el libro que la pobreza se mantiene, crece. 10 millones de peruanos en pobreza, obviamente, poca cosa. Si somos 30 millones, que sí, que un tercio de los peruanos vivimos en pobreza. Pero estamos convencidos de que no son 10 millones, estamos convencidos que es un poco más. ¿Y a qué se debe la pobreza? La pobreza se debe a que los peruanos son vagos, la pobreza se debe a que a todo el mundo le gusta la limona, o la pobreza se debe a que no hay oportunidades. Y otra vez sale el lema: hay que darle la caña y no hay que darle pescar. Pero el libro analiza cómo, en la medida que se desarrolla la tecnología, a más tecnología, menos trabajo. O sea, no es que no quieran trabajar, sino que el desarrollo tecnológico hace que esta tecnología reemplace a muchísima gente. En el Perú, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país del mundo, o sea, la tecnología desarrolla menos posibilidades de trabajo. Si no, ¿cómo se explica la crisis de Europa? Si no, ¿cómo se explica la crisis en Estados Unidos? O sea, en el mundo no hay trabajo. El modelo neoliberal lo que ha hecho es incrementar la producción, la productividad, pero no ha resuelto lo más importante, el trabajo. Si no hay trabajo, ¿qué cosa hay? Hay pobreza. Eso es un poco lo que va desarrollando el autor, y nos dice que esto no se soluciona persiguiendo
ni se soluciona con proyectos estatistas, o sea, el autor manifiesta que el capitalismo de Estado, durante la época del general Velasco, el desarrollo marxista estatista y el desarrollo del libre mercado, y ni siquiera la tercera vía europea, terminan resolviendo el problema del trabajo. O sea, hay que buscar otras posibilidades. Y entonces el autor vuelve a lo que significó el hombre primitivo. Desarrolla lo que significó los orígenes de la civilización y no el mundo moderno. O sea, del mundo primitivo desarrolla algo que lo hemos ido perdiendo los seres humanos, tanto los hombres como las mujeres. El sentido, revalorando la libertad individual, se ha perdido el sentido de la solidaridad y el colectivismo, en el sentido más amplio de la palabra. La responsabilidad que tenemos ustedes y yo con el prójimo. Revalora el sentido del cristianismo, pero no revalora el sentido de la iglesia vieja, ¿no? O sea, revalora el sentido de los cristianos primitivos, en todo caso, de la iglesia primitiva, donde era compartida las cosas. Si yo no tengo, si yo tengo, comparto con el que no tiene. En un mundo moderno esto puede parecer absolutamente utópico, es imposible, pues. ¿Quién va a compartir lo que tiene? Pues es imposible. Entonces se demuestra, pues, que el hombre es egoísta. Pero no se puede manejar así las cosas, porque el autor nos demuestra que lo que vive el país, lo que viven los países del mundo, los conflictos sociales, son productos no del amor a la violencia, sino el odio a la pobreza. O sea, la reacción de unas personas jóvenes que no tienen trabajo, personas adultas que no tienen posibilidades y que tienen que rebelarse porque eso se muere. Entonces, si nosotros los peruanos, y hablando un poco del Perú, no somos capaces de interpretar en profundidad lo que significa la pobreza, y no somos capaces de humanizar las políticas, los modelos económicos, entonces no le llama la atención que los punos, los aguas, los tañazos, los arequipazos, todo lo que sucede, van a seguir. Y ningún gobierno va a tener estabilidad, y no interesa si el signo del gobernante de izquierda, de derecha o de centro, porque no se ha resuelto el problema principal. El problema principal es una fuente de trabajo. Y el problema principal es cómo derroto yo la pobreza. El autor dice que ahora ni siquiera podemos solucionar el problema con la industrialización del país. Porque si desarrollamos industrialización, la tecnología va a seguir reemplazando a otros. Y si nosotros, por ejemplo, se demuestra que en los últimos años, en la medida que ha crecido el PBI, ¿no es cierto?, en la medida que ha crecido el crecimiento del país, ha sido interesante, si se ha dado trabajo a 350.000 personas al año o 400.000 personas al año, sin embargo, tenemos un déficit anual de casi 400.000 o 500.000 personas sin trabajo. O sea, sigue siendo la oferta de mano de obra mayor que la demanda. O al revés, la demanda por trabajo es mayor que la oferta. Entonces el crecimiento de los desocupados sigue, y por lo tanto, si bien es cierto, la educación es fundamental, la educación es una herramienta básica para eliminar la pobreza, no alcanza solamente con la educación. Es fundamental, claro. Es fundamental la educación, es fundamental la salud, que son básicos para poder ir eliminando pobreza. Pero eso que es básico no es suficiente. Y entonces propone algo que originalmente dice es un imposible. No, pues, eso es imposible. ¿Cómo va a proponer que hay que declarar a través de una ley que el primer domingo de cada mes, ¿no es cierto?, nos dediquemos a compartir, que se declare el día de compartir, de solidaridad. Así como hay el día del amigo, el día de la Navidad, etcétera, etcétera, declaremos que cada primer domingo de mes sea el día de compartir. Y uno se arranca la cabeza, este es un romanticismo, dice. Oiga, pero si es un romanticismo, ¿pero qué pasa si puede ser realidad?
Entonces desarrolla, el autor desarrolla a todos los grupos, desde empresariales que hacen labor social, pero hacen labor social, bueno, no solamente porque están ayudando al pobre, sino hacen labor social también para vender imagen, ¿no es cierto? O todas las organizaciones caritativas que ayudan, pero no resuelven el problema de la pobreza. Entonces, ¿cómo aprovechamos al Estado, a todas estas organizaciones y al ciudadano común y corriente para que nos ayude a ir eliminando la pobreza? Por ejemplo, el que tiene mucha plata, como estos señores, ¿no es cierto?, puedan hacer de que los hijos de la familia de los pobres puedan tener una beca para estudiar en las universidades. ¿Cómo le damos una beca para que puedan estudiar? Porque no tienen plata, pero tienen capacidad intelectual. ¿Cómo lo ayudamos para ser solidarios para que tengan una profesión? ¿Cómo hacemos para que la gente comience a mirar, por ejemplo, al mundo rural? Porque ahí yo le digo, ahí faltó el desarrollar de repente. Yo creo que una de las maneras de evitar los conflictos sociales y una de las maneras de ir eliminando la pobreza es que el presupuesto nacional se incremente fundamentalmente en el mundo rural para desarrollar la agricultura. Hoy en día el rubro más importante del país es minería. La minería es el sostén económico de nuestro país, pero usted sabe que la minería es un producto que va a ser perecible, que va a desaparecer, es agotable. Y entonces cuando se acabe la minería, tendremos de que no tenemos ni minería, no tenemos ni industria, no tenemos ni agricultura. Entonces el país ya no va a crecer 7% ni 4%, sino va a decrecer. Porque tenemos un mundo rural total y absolutamente abandonado. Entonces, a todas las propuestas que habría que profundizar de repente en el autor Cortázar y su segunda visión, ¿qué hacer con el mundo rural? ¿Qué hacer con la agricultura, que creo que debe ser el punto fundamental para los próximos 5, 10 o 15 años? Si los peruanos no pensamos en la agricultura, la seguridad alimentaria nos va a hacer los procesos que suceden en Egipto y en el Medio Oriente y se repitan en el país. Seguridad alimentaria es la clave. Y la propuesta que es más importante, la más importante del autor, que tiene que ver con esa utopía, la llamo yo por ahora, de compartir, que tenemos que interpretarla y tenemos que profundizarla, es la que yo creo que hay que trabajar. El autor desarrolla muy bien los programas sociales, qué significa el desayuno escolar, el seguro médico escolar, el programa, el vaso de leche, los comedores populares, qué significa ese programa que se llama Juntos, ¿no es cierto?, o Crecer. Desarrolla cómo desde la época del presidente Toledo se comenzó a entregar 100 soles a la gente más pobre, que obligaba a que los pobres iban a recibir sus 100 soles en la medida que lo pongan a los niños a estudiar. Ese presupuesto se ha ido elevando con el gobierno del presidente García, pero sin embargo no ha alcanzado. No alcanzaba. Entonces él plantea que comencemos a ser nosotros también parte de la lucha contra la pobreza. Se suman todos estos programas sociales, más todas las empresas que colaboran, más todas estas organizaciones caritativas, más organismos no gubernamentales, pero que ya no solamente sean ellos los actores, sino que seamos nosotros también los actores. Como digo, él plantea, por ejemplo, como idea, de que el primer viernes de cada mes participemos en el día de compartir. ¿Y qué significa? Que cada uno de nosotros vea cómo puede colaborar con el que no tiene nada. ¿Locura? ¿Utopía? ¿Es posible? Hay que profundizarlo. Yo le digo que desde el Congreso de la República voy a profundizar eso y trabajaré para que eso sea una realidad. Pero necesito usted para que me asesore. Vamos a trabajar porque necesitamos hacerlo ley. Pero él dice algo que es cierto. ¿Y cómo evitamos que los vivos, que los criollos, que los sapos se aprovechen de la buena voluntad que tenemos nosotros de querer ayudar? Y nos introduce a otro tema, porque la ley de la solidaridad o de compartir tiene que ir acompañado de muchas cosas. ¿Por qué no tenemos una lista de los realmente huérfanos, pobres, los sin trabajo en el país? ¿Utopía?
Pero ¿por qué no? O sea, si no, ni siquiera hemos comenzado a caminar, ¿por qué le negamos esa posibilidad? Yo creo que es un reto inmenso. Ese es un reto inmenso, yo le digo, el libro lo leí en 3 días. Y no solamente eso, le he pedido que lo lean a otros. Tuve una reunión hace 2 días con algunos congresistas y les digo, oye, sáquenle copia fotostática porque solamente tengo un volumen. Pero ahí hay cosas muy interesantes, de verdad. Lo digo no porque esté en este ambiente, sino porque hay salidas. Hay datos que van a ayudar muchísimo para saber exactamente cuántos son los pobres del mundo, cuántos son los pobres del país, cuáles son los modelos a copiar, por qué Estados Unidos está en crisis, o sea, por qué somos egoístas, ¿no es cierto? ¿Por qué se equivocó Mar? Aunque a algunos no les guste, pues se equivocó. ¿O por qué se equivocó con mayor razón Adán Smith? Aunque a algunos no les guste, pero se equivocó. ¿Y cómo en el siglo XXI podemos crear algo nuevo que nazca desde las universidades peruanas y que nazca de este autor? Que me parece bien interesante. Yo entonces le deseo la mejor de las suertes. Tenga la seguridad de que me voy a copiar su proyecto y lo voy a tomar como mío. Y van a ver ustedes, mañana que tengo una entrevista, tengo una entrevista en el Canal 2, voy a decir, he estado aquí, le voy a decir al presidente Humana, aquí hay una propuesta para su gobierno. ¿Qué es utópico? Sí. Es el valor de esta universidad que tiene que dar a conocer lo que está construyendo, lo que está produciendo. Lamentablemente, si no se conoce la población, siempre seguirá pensando en las otras y no en la nuestra, porque yo me considero parte de esta universidad. Entonces, le digo, promocionen. Esa es la mejor manera de darle valor a la universidad y darle valor a este profesional que creo que ya ha hecho un buen producto y que este buen producto va a ser discutido seguramente en los próximos meses. Muchas gracias.